les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Bueno, aquí estamos algunos compañeros pues del FAS haciéndonos eco pues de esta dolorosa pérdida de uno de los grandes líderes que hemos tenido a nivel latinoamericano, como el gran médico, doctor, abogado y líder revolucionario de esa gesta patriótica cubana, como fue la revolución liderizada por Fidel Castro. Pues aquí estamos parte del grupo del FAP mostrando pues nuestra solidaridad al pueblo cubano por esta irreparable pérdida. Para mí, en lo personal, me siento muy triste porque hemos perdido una de las grandes figuras que nos ha dejado una historia para rato. El gran Fidel, para muchos ha desaparecido, pero le voy a decir algo, tiene un gran libro que lo va a absolver de todo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Bueno, hoy nos encontramos los compañeros del FAC firmando el libro de condolencia, uniéndonos con el pueblo cubano, con su dolor y su pérdida tan grande de un gran comandante, un gran ser humano que representó un gran ejemplo para toda la humanidad de lucha y de solidaridad con todos los pueblos. El Frente Amplio por la Democracia ahora mismo la representamos todos, conscientes de la lucha que hizo el comandante Fidel Castro. Creemos que ya tenemos la semilla, ya tenemos el ejemplo de ese líder que defendió su pueblo, y que ese mismo ejemplo debemos seguir todos los sectores campesinos, todos los movimientos sociales a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, para hacerle frente a todos los intereses de las grandes potencias como Estados Unidos en saquear, destruir y constituirse en los grandes poderes económicos militares a nivel mundial. Fidel Castro para Panamá y para todos los pueblos de Latinoamérica representa el más grande líder que ha tenido nuestro continente en el siglo XX, y una estrella roja que va a inspirar todas las luchas de aquí a futuro. Si Simón Bolívar en algún momento nos llevó hacia la primera independencia, sin lugar a dudas Fidel Castro es quien nos demostró que era posible la segunda y verdadera independencia. Él nos demostró que se podía resistir ante el imperio más poderoso de la tierra, resistir y vencerlo, porque Fidel Castro muere bajo sus propios términos, muere venciendo al imperio, y no muere porque vive ahora como esa idea viva que nosotros, las generaciones del presente y del futuro, vamos a aportar en nuestras luchas. Nuestras más sinceras condolencias con el pueblo cubano, dándole ese último adiós al comandante Fidel Castro de forma física, pero sabemos que es una persona que por su trayectoria, por todo su legado, va a quedar siempre en nuestras mentes, siempre de todas sus enseñanzas, y sobre todo lo que ha hecho en educación, en la parte social, en todo lo que es la atención hacia el pueblo, pues hay mucho que aprender. Creo que hay poco que criticar al comandante Fidel Castro, sino muchas cosas que podemos retomar y traer a nuestros países, a nuestros pueblos, para tener una mejor América, para que ese sueño se haga realidad, de que realmente exista un mundo más equitativo, porque no solo el país, sino también el mundo más equitativo, que tengamos las mismas oportunidades y sobre todo pues acceso a la educación, acceso a la salud, a la alimentación, pues tener todo, luchar por una vida digna, que fue el legado del comandante Fidel Castro.